Oye, Augusto, pero yo quería conversar contigo un problema que lo veo más grave que este todavía. Más serio que este que yo lo veo que se avecina hoy y que es el problema de la Universidad de Chile. Supe que se llamaría a retiro a Letiñí y al rector. Yo te quería pedir, Augusto, de que el momento justo y el lugar no es el adecuado. Escúchame, estamos en un problema sumamente complicado. Le daríamos una bandera al señor Frey y se nos abriría un nuevo frente, Augusto, que a mí me preocupa, que es el frente universitario. Una universidad que tiene 60.000 años. Una universidad que es efectivo que el presupuesto no lo trabajaron en forma pareja todas las universidades. A la Chile se le bajó más que a las demás. Entonces, si tú quieres cambiar, he sabido que quieres mandar allá un general de ejército al servicio activo. Eso sería, Augusto, el peor error que tú cometerías en la historia de las universidades de Chile. Yo te sugiero, ¿por qué no ponemos un hombre de letras? Y le pones un segundo que sea de la propia universidad y que sea juntista. Pero no pongamos que informe en servicio activo, ni generales ni almirantes, Augusto. La vuelta al mundo esto lo va a dar como un reguero de pólvora. Estados Unidos va a hablar de esto. Anderson se va a tirar en picada. Anderson es un demócrata cristiano. Los militares se toman la Universidad de Chile. El rector toma el Consejo de Rectores. Y la imagen de Chile en el exterior. Si Mauricio, un estado que yo nunca he conocido, ni sé dónde está, y Tanzania y Burundi han votado contra Chile en las Naciones Unidas. No tanto por la maquinaria soviética, sino que porque ellos sacan sus cuentas y les informan. Mire, Chile es un país que queda por allá y que hace 2 años y medio que vive con toque de queda y con Estado Chile. Ya dicen, ya con eso me basta, dice Mauricio. Yo voto en contra para que le sirva de lección. El pobre Mauricio no se da cuenta que eso a nosotros nos va a costar sangre, porque de ahí se van a colgar sus paraguas. En febrero comienza la nueva batalla en Ginebra, y de ahí se va a colgar la UNESCO, de ahí se van a colgar los transportes marítimos, y de ahí se van a ir colgando todos, Augusto. Ahora yo te digo a ti una cosa. Si nosotros en este momento dependemos de Estados Unidos, si Estados Unidos no nos apoya, Augusto, nos vamos a ir los cuatro. Y Estados Unidos no nos está dando el apoyo, más aún cuando vienen elecciones. Te voy a decir una cosa. En el almuerzo que te ofrecí el señor Besanilla, ¿cómo se llama? Fontecilla, en la Viña Conchitoro, hubo una parte entre el presidente de la Corte Suprema, el embajador de los Estados Unidos, pero no tan aparte para que no lo escuchara un amigo mío que estaba en el almuerzo. Y el diálogo fue el siguiente. En las catacumbas, en las bodegas, el embajador de Estados Unidos, el embajador le decía, pero yo quisiera hacer una labor en Chile positiva. Quisiera hacer una labor que me permitiera a mí trabajar bien con Washington. Pero créame, me dijo, ¿qué tiempo? ¿Por qué esta situación de la DINA y esta situación de los derechos humanos tiene una dimensión que yo no sé cómo usted está tan tranquilo, presidente? Esta situación de Chile es algo que a mí en Washington no me deja hacer nada a favor de Chile. Y va, Chile lo están condenando porque no hace nada por mejorar su situación de los derechos humanos. Pero espérese, embajador, le dijo. ¿Qué le contestó el presidente de la Corte Suprema? No, embajador, si usted no me está diciendo nada nuevo. Esto yo lo tengo plenamente consciente. Mira, el embajador ya ha mandado el informe al Departamento de Estado. O sea, nuestro propio presidente de la Corte Suprema va a tocar el tema de los derechos humanos de Chile el 1 de marzo, nos va a dar un golpe en la base del cráneo. Nosotros no vamos a sacar ni una ayuda económica y no vamos a obtener el apoyo norteamericano, menos ellos yendo a una elección en noviembre del año 76, si no damos un pábulo en el campo y en el régimen interno abierto. Campo laboral. Tú has visto cómo ya sacaron la voz los dirigentes laborales. Y 2 páginas y media de la Tercera. ¿Sabes quién la pagó esas 2 páginas y media de la Tercera? La Democracia Cristiana. Y hoy día la Tercera editorializa. Está en el ambiente de que la desocupación alcanza a 20% promedio y que en la construcción es un 49,2% con tendencia al aumento. Entonces, Augusto, va a llegar un momento, yo no te voy a decir cuánto, porque
macro resorte tuyo, si vamos a tener que reapreciar la situación global del país o nos vamos al tacho. Todo se va al país al tacho, porque vamos a llegar a un momento en que nos van a quebrar de afuera la mano. De afuera gusto nos van a cortar el oxígeno, el gas, la comida. Entonces digo yo ahora, ¿vale la pena abrirnos un nuevo frente en la universidad, que es una bomba de tiempo? ¿Vale la pena abrirnos este frente? Si tú quieres mandar un nuevo rector, ¿por qué no por último pongamos un hombre de letra, aunque no sea un administrador, que no me importa? Diego Barros Ortiz. Diego Barros Ortiz, poeta, escritor, hombre de letra. Pero no en servicio activo, pero es hombre de letra, de letra nacional, conocido en Chile entero. Pero si ponemos, te das cuenta, tú un general o un almirante al mando de la universidad de servicio activo con su galonea, se nos crea un problema que yo no lo quiero ver venirse encima. Te advierto que no estoy hablando por la institución. Si tú propones otro nombre, en buena hora. Pero que no sea oficial en servicio activo. En este momento, cuando estamos... Tú dijiste el 11 de septiembre que íbamos a tener Consejo de Estado. Todavía no hay Consejo de Estado. Lo tenemos todavía en el cajón. Estamos, todo. Estamos, lo tenemos todo en el cajón. No, estamos... Bueno, claro. Eso es a gusto, son medidas de orden interno que nos dan dividendo afuera. Una ley antiterrorista que nos permita eliminar la porquería de Estados Unidos, si esa ley de Estados Unidos ya está fuera de moda. Ya eso lo hizo Irán, lo hizo Francia y lo hizo Alemania. Tenemos que hacer algo, Augusto, si en lo interno... Ahora, ¿sabes lo que casi me he caído sentado, Augusto, de desesperación y de angustia con otra medida? Que la supe por una referencia que me pone el ministro de Defensa en un oficio. Nada más que una referencia. Y me dice, conforme al oficio de la referencia, su excelencia el presidente de la República ha dispuesto que se vuelva a abrir la isla 2. La Armada dice que no hay transporte, le pido transporte aéreo a usted para 300 detenidos. Casi me caí detrás del escritorio. Yo no sabía que se había abierto la isla 2 o no sabía. Eso ante la imagen del mundo, Augusto, si a ti te tienen hecho... Augusto, algo hay que hacer, pero no reabra porque es volver físicamente atrás. Vamos a volver un siglo atrás, vamos a volver al 15 de septiembre del 73. Te van a atacar en Estados Unidos y en Francia y en Europa, te van a sacar la MUR. Sacándote la TIM, la sacan a mí, a este y al país, a la Fuerza Armada. Si es lo mismo. No habrá dos, porque ustedes no oyen ni les llegan boletines lo que dice la radio oriental de Alemania. ¿Has visto cómo empieza el señor este que habla los otros días? Dice, Pinochet, el Mendocita, el borrachín de Merino. Y comienza para abajo. Dicen que hay cohesión en las Fuerzas Armadas, ¿eh? Dicen que hay cohesión. Y comienzan a analizar desde el general Urbina, fíjate tú, hacia abajo. Todos los generales que tú has echado. Por líos entre fascistas, dicen, ¿no? Líos entre los fascistas, se traicionan entre ellos. Y el señor Pinochet ha comenzado por traicionar al Urbina, al Lete, al otro, al otro, y se los va analizando todos. A todos, a todos. Te nombra como unos 15 o 20 generales que tú has echado. Y bueno, es tan grande la maquinaria propagandística afuera. O sea, en lugar de nosotros de cerrarle puertas, porque ¿qué podrían decir ante medidas como levantar el toque de queda, a hacer una nueva ley de terrorismo, de poner un Consejo de Estado, de abrirnos por otro lado, de llamar más civiles? Estamos haciendo todo lo contrario, estamos llenando de militares todo el país, en lugar de habernos ido abriendo. Estamos haciendo lo contrario que han hecho los países que han fracasado en esta materia. Cargo que se desocupa, militar que lo ocupa, yo digo un militar, digo uniformado, no estoy diciendo de qué. Cargo que se desocupa, militar que lo taconea. Y los civiles, afuera. Nos estamos asfixiando, Augusto, y usted angustiado lo que está pasando. Palabra que se... ¿Por qué vamos a abrir el frente universitario? En la Universidad de Chile son 60.000 estudiantes. Y no sé cuántos académicos. Pero Augusto, si es que esto no es un liceo, si la universidad es mucho más, es un sentido, es una actividad, un quehacer nacional la universidad. Si la investigación en la universidad no se detiene en las vacaciones,
No se detienen una serie de cursos vespertinos, no se detienen cursos extraordinarios, los cursos de verano. La universidad no es un liceo. No abramos voz a gusto. Cuidémonos con la universidad. No sé, pero yo no sé cómo te pudiera yo ayudar. Abrirnos un poco a gusto. Abrirnos un poco. No es falta, no es dureza, no es quitar la dureza, no es mano blanda. No es entregar a gusto, si el control político lo tiene siempre la Fuerza Armada. Y hay que apretar más. ¿Qué pasa? Está viendo qué pasa. Pero sí, que revienta qué pasa, Pablo. No podemos ser. Estamos con la cuestión de que no hayamos hecho cuestión y ya más hablando. Ahí entregando el problema a los trabajadores. Ya. Los trabajadores hay que apretarlo. Nosotros mismos le hemos entregando. Este país, Augusto, es político, este país. Ahí conoce la reta, amigo. Este país, Augusto, es que el apretón grande ya lo dimos, Augusto. Ahora tenemos que saber explotar el éxito, pero no cerrarnos las puertas y ir a una segunda guerra. Ahí hay un problema hoy jurídico sobre derecho de asilo que tú debías oír a juristas internacionales al respecto, porque nosotros... Augusto, yo no me importa el nombre, hay un problema de que Chile es uno de los gestores y de los inventores del derecho de asilo en el hemisferio. Bueno, tú tenés que hacerlo.